5 de la mañana en la Argentina, estamos de vuelta en este mucho humo día miércoles y como lo anticipamos... Bueno, antes de eso, un segundo bueno. para leer los comentarios. Eh, no quedan dudas de que Gallardo y Comebola hay algo raro. Momento over, no, momento fabillardo. Eh, yo diría boca y Napoli por maradona y la amistad de Gallardo con Domínguez, como juega Judín. Escuchale Mariana, qué hermosos colores dice para pretender que es de boca este fabillardo. Bueno, al final estás enamorada de Macri o de Cola Pinto. No, yo defiendo a Macri <laughs> en la gestión boca, nada más. Una doble star punk cumbia Darío, te tiran. Bueno, estamos con, sí. como cada miércoles con Roxy, ¿eh? acompañándonos aquí en cada mañana. Hola Roxy, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? están ¿Todo chicos? Qué placer estar con ustedes. <laughs> Lo mismo decimos nosotros. Me parece muy bien. Bueno, hoy tenemos una Urucolumna que les voy a ser sincera. Estuve todo el fin de semana vieron que yo siempre tengo algo que me llama la atención, sí. pues no me estaba pasando hasta que ayer dije, no, te haga algo, tiene que surgir Tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Y así fue la lamparita, la froté. Y les quiero hacer la misma pregunta que les hice a mis seguidores a ustedes. Pensé que a iba a decir ver. que le hiciste a tu amigo Elbro. No, no, no. Elbro esta vez no tuvo nada que okay. ver. Eh, después, ya cuando vayamos adentrándonos a la columna, se van a dar cuenta por qué. A ver, ¿qué tienen? que ver estas cosas que les voy a nombrar. O sea, okay. presten atención. A ver. La arepa. El negroni. La pizza y la empanada. El chocolate. Y el bacon. <laughs> la arepa. El si ustedes necesitan, tipo los programas, yo les puedo dar unas pistas. Wow, no sé qué tiene que ver. Diga, tírenme algo de todas esas cosas que dije que, que así no importa si está bien o está mal. el que... Chef, no sé. Eh, María, sí. eh, aventurate con una respuesta. ¿eh? Estaba en una cocina. Arre? <laughs> Trabajar en un bar. <laughs> Trabajar, claro. Bueno, supermercado. Todas están vinculadas. Para ir las pistas. Bueno, esa la pista, la, okay. la pista que yo les di, la única pista que les di, pero. La idea era que tiren fruta, ¿no? O sea que las respuestas me den gracia, No, ah, ah, bueno. no o sea, ayer se los dije porque eh, era tipo muy random todo no el vídeo. Claro, la vinculación, exacto. Eh, la pista que les di es que todos tienen que ver con algo que sucede en septiembre. Mes que estamos atravesando ahora. Noche. No, la primavera. No sí. ayudé nada. Eh, este mes no es que hay que comer mucho, ¿no? No, es en octubre, <laughs> es el caray de octubre. Ah. Eh, wow, Ayuda no, a comer idea. mucho, bueno. La de fiesta este. de la hamburguesa, no sé. La fiesta del estudiante, tiene algo con fiestas. Todas estas comidas y esta bebida que la les nombré. La fiesta de los extranjeros. ¿Del inmigrante? No, inmigrantes. No, no, no. no. Tienen su día en septiembre. Ah, ok. Ah, mira. O sea, esto está enchequeado, pero lo vamos a decir. <laughs> Podríamos decir que septiembre es el, día más, el mes es más, más foodie del de año. Okay. La verdad es que todo surge, ahora sí, por algo que uno, uno va por la vía y escucha, pero después lo vinculé y armé toda esta columna y así lo descubrí como casi todas las cosas que suceden en esta columna es así. ¿Qué fue lo que me llamó la atención o qué fue la noticia que tuve esta semana? Es que ayer justamente fue la noche de las pizzas y las empanadas. Ah, sí, sí. Eh, esto bueno, llegó una promo de un local vamos a decir los locales que estuvieron adheridos acá en Corrientes y algunas cositas nuevas que tuvo esta fecha en particular que en realidad esto sí me sorprendió este dato en el corte estábamos hablando de la cantidad de tiempo que pasa no entre las cosas que nos suceden en el día a día ¿Y esta fecha saben hace cuánto se celebra el día de la noche de la pizza en empanada hace 41 años ¿en serio? Sí un montón, montón. O sea, la primera edición fue en 1983. Bueno. Pero ¿Vieron que acá es más difícil que se adhieran? Es lo mismo, es, por ejemplo, la noche de los helados o exactamente. Demás, es como que se adhiere una Uno, dos o dos lados, casas De sí. toda la ciudad. Es más, eh, podríamos decir que esto que vemos en las noticias de la fila de gente es más en Rosario, en Buenos, Buenos Aires. Aires, en Córdoba, como siempre sucede, las grandes capitales son las que se adhieren. Y ¿Por qué es tan importante, sin embargo, aunque en el interior por ahí no se adhieran tanto? Es una fecha de las gastronómicas más importante de nuestro país. ¿Por qué? Porque es a nivel nacional. O sea, es una, un día en la semana, generalmente en septiembre, donde se hace esta festividad que tiene como su... Se, se llega a cada extremo del país, lo cual no es fácil. O sea, mm -hmm. pensemos que tenemos muchas claro, provincias. Sí, no es sencillo tampoco. Exactamente. Eh, y esto es, eh, lo bueno también es que está como incentivado por eh, la sociedad de pizzerías y casas de empanadas de Argentina, o sea, es algo pri es como una asociación privada que asocia, digamos, eh, a las empresas que se dedican a este rubro, eh, que es, sus siglas son APICE y eh, que si bien surgió mucho antes, en 1939, ya ellos ya so se asociaron, pensemos ahí a lo que hablamos mucho en la columna, de eh, nuestra propia raíz inmigrante y las masas, ahí la pizza y la empanada como grandes representantes de nuestra argentinidad o por ahí de esas cocinas más italianas y demás, sobre todo teniendo en cuenta la pizza. Eh, después en Milo, mucho tiempo después, dijeron, bueno, vamos a hacer un día especial. ¿Y qué es la idea básicamente de esta noche que se celebró ayer? Que hay promociones. O sea, que la gente puede conseguir estos dos alimentos tan queridos. Eh, con barato. precios, exacto. En este caso fue un 50% off en, una, en las pizzas y un y un 3x2 también. O sea, con, te llevabas tres, pero pagabas solamente dos. Eh, a mí me llegó. A mí me llegó comprar. Perdón. <laughs> te hace la cenita de. hablar desde allá, loco. ¿Qué le pasa a esta? A mí me llegó, dijo. <laughs> Eh, le, le agarró un ataque de Freddy Mercury yo creo que ella estaba en sí si misma Ay, esc una, escuchándome y ahí también. se acordó de algo y tipo volvió así como oh. 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 <laughs> exactamente pasa, oh. hizo como un hizo un, un, un boomerang claro, hizo un zoom in eh, no me gustó la promo que me llegó. ¿No te gustó? No. Porque, a ver, eh, porque no era... Le dieron vuelta un poco a ¿eh? No era tan promo. No era, off, no, no, era 50% off, digamos. Claro, no era 50% off. Re caraduras. Me dijeron, comprame dos pizzas. Oh, para un montón dos pizzas. Congelada, manera. <laughs> y te doy seis empanadas. No o sea, se justifica. ¿eh? Con una pizza yo... Es te que daría claro, una si vos no querés empanadas. comer dos pizzas, me chumo vos la empanada. O sea. ah, <laughs> aparte, <risa> si como... no, está con mucha gente no te sirve. algo claro, así. Claro, ponerle que para una juntada podría ser, pero ¿quién puta se va a juntar un martes? No, puede haber gente que se junte, pero digo, con dos pizzas y seis empanadas, dependiendo de la cantidad de gente, y probablemente te quede corto. Y sí. Sí, si sí, es juntada mucha, y si sí, son pocos... Bueno, Esa es la promo que me llegó. <laughs> me voy ahí, ¿eh? eh me voy, ¿eh? Uuuh. Bueno. <laughs> este año, la verdad, tampoco soy especialista en la noche de la Oficial Empanada, pero por lo que leí y investigué, tuvo como una característica especial que se pusieron la 10 de la asociación, hicieron un mapa interactivo ah, bueno. de ah, todo mira. el país donde vos entrabas al sitio oficial. Eh, y podías ver, de acuerdo a tu provincia, cuáles eh, estaban locales aderidos. estaban adheridos. Que hice yo, obviamente, corriente. Claro. Y hice ahí si el listado, puedo contar quiénes estuvieron sí, vinculados. Porque yo solamente me enteré de una, entonces por eso es lo que quería compartir con ustedes. Pero Petit Valencia, eh, Tiempo de Empanadas o Casa de Empanadas por San Luis al 600, no la conocía. Eh, cereza Café, que eh, venden arepas también. Y eh, la central de pizzas y empanadas que está por Catamarca. Mm. Esas Bien. fueron las que se adhirieron. Igual y, eh, pienso que hay mínimos tres pizzerías acá. <coughs> Ninguna se adhirió. Claro, de las locales decís. Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, Estas podríamos decir que la, la, la que es más local, que es cereza, sí se adhirió. Eh, ¿Y cómo se adhieren? Que era una duda que por ahí uno puede tener, es un formulario. Que uno muy fácilmente pones, completas los datos de tu local, y ya la asociación te agregaba esa lista y vos le decías sí. o le explicitabas eh, cuál era la promoción sí, que ibas a, promoción. a incorporar. En el mapa también dice, vos vas al punto, decía, eh, y qué cuál promo es la que van a tener. ¿no? Ah, Entonces bueno. vos eso solamente, bueno. vos sabías cuál te convenía, digamos, de claro. acuerdo a tu aventura claro, eso de ese está bueno. día. Y eh, me pareció que estaba bueno. En resistencia también algo, había algunos, algún par de, de locales que se adhirieron, pero la mayoría, ya eh, no les digo, estaba en la capital. Este debe ser que hizo su propio teje. Como dijo, hoy sí, hoy es el día. Claro, que se y, adhirió a, a y, esto de la asociación. Bueno, puede ser, sí. Ah, dijo, ah, claro. Hoy claro, ese pues... día, te mando una promo. Exacto, y eso, eso que estás diciendo Manuel, está muy bueno porque eh, después yo buscando info, dicen, ¿por qué son eh, importantes para los locales gastronómicos estos días de...? Porque justamente les pueden servir para eh, largar promos específicas eh, para incrementar las ventas. Es como lo, lo que, dijimos que un rato. Lo de la papas fritas o lo de la hamburguesa. Exactamente. Capaz no le signifique en cantidad de, en, en números de cantidad de venta una ganancia, ¿no? Pero los posiciona de otra manera, o sea sí. Sí, vos sí, te sí. vas y de última no llegaste a la papa frita de un peso y te comes algo porque ya está ahí, esperaste dos horas en la Me voy. De, y bueno, esto te... que hablábamos... Eh, ¿Dónde está eh... mi papa de un peso? ¡Chao! <laughs> Hace un rato de hecho, por ahí un martes no, no, nos algo que sea un cumpleaños así, sí, no, es no es un día común para es pedir raro. pizza y empanada pero si hay una promoción entonces por ahí decís, bueno eh, nos juntamos hoy chicas, qué sé yo eh, y pedimos, digamos como cuando te llega el cupón, viste eh, y tengo que usarlo, exactamente <laughs> eh, bueno, entonces esto contábamos que fue eh, lo que yo tomé como gancho uh -huh. para esta columna porque tuvo su, su fue de hecho fue ayer, como digamos, fue anoche claro y después empecé a pensar yo, que tengo tanta info en la cabeza, que había visto que muchos días habían sido estos últimos días, o sea, muchas fechas se habían celebrado y todas eran gastronómicas. Y así dije, bueno, vamos a seguir investigando. Y vayamos por este lado y descubrí que muchas, muchas fechas, todas estas comidas que les nombré, tienen sus días internacionales y mundiales en septiembre. Uh -huh. eh, si quieren igual podemos ver el primer video este de como la con esta publicidad se, se contó lo de la pizza de la empanada. El, el pr primero el de, la, el de la pizza de la empanada sí después ya, ya vamos con el segundo Bueno. Este vi, eh, pero en este caso Creo que es más de la marca, que están queriendo armar como la primera fiesta de la hamburguesa. Ah, sí, 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 pero de la, la hamburguesería como más famosa sí, sí, acá de Corrientes. Creo que es solo de esa hamburguesa, ¿no? Eh, me parece que sí. Igual me si parece quieres, una iniciativa interesante. La hamburguesería Porque va. me mandaron la info. Acá. La de los bigotitos. Ah, ok. Eh, a... Lo vi ayer publicado, creo que es 12, 13 de octubre ver, o algo así, si info. es que no, no leí mal o, o ya le cambié la fecha. Pero me pareció una iniciativa interesante. Pero ya hay un día de la hamburguesa. Claro, pero una fiesta de la hamburguesa. Ah. Claro, es como el, el primer festival como de hamburguesas, hamburguesas de Corrientes. Bueno, esta es la publicidad con la que nacionalmente esto se pudo ver en la tele también. Mira. Eh, invitaban a las a pizzerías. Asumarse, exacto. Ahí la, la vení, vení. ¿Sabías que se viene en la noche de la pizza y la empanada? El próximo martes 13 de septiembre en todo el país. tiene 50% de descuento en pizza entera y 3x2 en empanada. So. La mejor noche para disfrutar con amigos, con familia. Y venía a celebrar ese amor por la pizza y la empanada. Puedes entrar en la noche de la pizza, la y ahí les pido en dónde compartir esa noche. Compartilo Bueno, ahí tenemos... Me gustó mucho porque incluye a una gran división de personas. La persona que dice pizza y la persona que es, dice pizza. Es diverso, digamos. Es diverso. Ellos pensaron en todo. Y dijeron, a ver, ¿qué trabajador dice pizza? en cual encanta. dice pisa. Y se ve a uno que se ve que estaba recebado diciendo, y como que lo cortan, ¿viste? Él se ve que. El que habló un montón. Ya, el que no tenía vergüenza. Que, ¿eh? Claro. Uy, yo siempre quise ser actor Llegó en el secundaria Llegó mi momento. Esta es mi Exacto. oportunidad. Y, y bueno, tiene esa y le corta. otro que está tipo. Claro, y, y, y leyendo así, tipo, pero me, me gustó porque eh, los tiene a los mozos, a los piseros. Sí, como, ah. A la gente que por ahí uno no ve o, o la ve. ¿Qué y... son, Team Pizza o Pizza? Yo piso, Pizza. 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 A ver, eh, pizza. ¿qué, ¿Qué dijiste? Pizza. Pizza con T decís vos. Pizza. Pizza dice con té. Y no, igual ahora lo estás pensando para mí no decís eso. ¿sí? No, en serio. Ahora no, el final lo no, vamos volver a volver a preguntar. Algún momento, ahora me estás diciendo voy a decir, capaz. ¿sí? Y ¿Cómo? Loco. ¿Es pizza o pizza? <laughs> pizza o pizza. El papá de hoy le dice pizza. Pizza. Por ejemplo. Ah, no, eh, pero vos le tirás una T rara en el medio. Y qué es doble Z, pues. Pizza. Pizza pizza. Para mí vos estabas vendiendo fruta. Cuando menos te des cuenta, mañana voy a decir decir pizza. <laughs> No, le y queda la... en medio de una nota. Pizza. Está hablando así, ¿vale? <laughs> Diga pizza. ¿Cómo? Diga pizza. Urgentemente, diga pizza. Pero si sí es cierto, está ese debate. Es como ¿Vos? el que dice murciélago Esa es como y la... A ver, decís pizza. No, no, esa otra cosa. Sí, esa, ah. esa es la que te cuelga. Ah, la que, ¿Esa comiste o qué? Esa te gusta comer aún, mi hermano. Uh. Ah, haciendo la señalaba que no escuchaban nomás. Ah, sí. okay. eh, yo soy de pizza. Pero pizza. me esfuerzo así, pizza. Me, me, me ¿Te cagaron a pedo? Sí, cuando voy así, pienso y digo, pizza. ¿Te hicieron bullying? ¿Te, ¿Te cagaron no a pedo? Sí. pizza, sí. Te hicieron bullying. Qué onda la gente que te la, caga La novia de un amigo me dijo, ay, qué negro que sos, ¿Qué más decir pizza? <laughs> y yo ¿cómo habla vos? <laughs> y todo tu rubio teñido acá todo feo y yo no te digo nada. ¿Cómo le vas a decir a otra persona que negro que sos porque dice pizza? Ay, qué papá. Bueno, acá son más válidas Lo Exacto. importante es así el estamos. sabor, ¿no? Como claro, se o sea, dice, loco Dejen de Para echar mí monstruo es de última decir septiembre O sea, perdón Están, Son válidas las dos iguales. ¿eh? Septiembre. Sí, son válidas las dos pero, pero, O, o almóndiga. almóndiga Bueno, pero Decir almóndiga Bueno, pero viste que hay gente a, que, a, a, que no sé, alberja, alberja, alberja Alberja, almóndiga, gomito, gomité eh, Hay gente que lo Bayonesa. dice Mayonesa. Vedera, mayonesa Murciégalo, digo. Murciégalo. Son cosas que pasan, loco. Y uno tiene que entender nomás que. Acá aceptamos a todos. Sí, lo importante lo, es la, pizza. Lo importante la es el sabor, pizza. Acá puedes decir pizza tranquila. Sí, también. mi hermano, sentiste libre. Sentite en el interior libre. de Corrientes se dice mucho toballón. No sé por qué lo agrega. Ah, sí, B, sí, sí, sí. La es... toballa. La tovalla. La tovalla. lo Bueno, entonces como hacer. datos últimos. 1.500 aproximadamente locales en todo el país adheridos en lo que fue ayer Qué y lindo, eh, más de 2.000 promociones. Esto que decíamos, hay algunos bueno, yo el 50% no te lo voy a dar, pero capaz te pongo sí, otro bueno. tipo de variante de, de, de oferta para ese día. No, si hubiese sabido, me amasaba unas pizzas. ¿Viste? Yo también pero pensé no lo sabía. mismo. <laughs> uh, Fati cuenta que compró en una tienda para celebrar el día, pero ahí la pizza tenía un 10% ah, nada más, mal, no un 50%, las oh. empanadas sí eran de 3 por 2. Ah, mira. Se pronuncia con la T, o sea, pizza. Eh, ah, dijeron eso. Suman mondiola. Mondiola. México o México. No, México. 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 México, México. Claro, México es cuando English. estás hablando en in inglés. Calor o la calor. Bueno, otro, otro día que yo les decía, eh, el sábado pasado fue el Día Internacional del Chocolate. Correcto. rico. Esto me lo recordaron varias, eh, varios seguidores gurú como hace una encuesta por lo menos que eso como <laughs> la buraica claro algo <laughs> dale boluda te estamos y esperando y yo tipo la, yo, bueno dale, no, pues, lo haré hice tres historias <laughs> a Maurit eh, pero ya la, lo tuve en cuenta eh, <laughs> pesado, y podemos pesado. ver el video con Qué el rico, el imagen. día del chocolate de se celebra el día internacional del chocolate delicioso manjar <laughs> El motivo? Dos hombres que contribuyeron a su difusión. El primero es Milton Hershey, el estadounidense fundador de The Hershey Chocolate Company. El segundo es el escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolates, con los Umpa y todo ese ácido lisérgico. Se calcula que en promedio los argentinos consumimos 2 kilos de chocolate por año. Yo mínimo 10 me clavo. ¿Sabías que la industria del chocolate está valuada en más de 100.000 millones de dólares? Mirate el documental de Chocolate Case que revela la explotación infantil y precarización laboral que se maneja en la industria. Ah, Los tres países con mayor producción de cacao son, tambores por favor, Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. El chocolate ah. más caro del mundo es el de la marca Toal. 50 gramos cuestan 260 dólares. ¿Sabes todas las barras de águila que me compro con eso? Lo último no entendí nada, eh. O ¿Sabés cuántas barras de águila ah, me, me compro, compro con, con eso? eso? Con eh, eh. Che, los tres países con más eh, producción de cacao tirás un esclavo y no toca el piso. No, sí. Eh, muy esclavizado la, la, la producción. O sea, primero dije, ah, oh, pará. Y después dije, ah. ¿Cuál es, ahí es La otra vez. Es como zapatillas escuchando? Nike un poquito uno asume de si yo te digo de dónde vino el chocolate dónde nació el chocolate y de nosotros digamos de esta de nuestro continente Latinoamérica. no en general el chocolate como, como chocolate ¿Cómo ¿Dónde? de qué lugar de qué lugar del mundo nació y para mí de, de Latinoamérica no el chocolate chocolate es belga ah ellos le dan el a vos no decís cacao el toque chocolatoso Okay. que es, bueno qué es lo que se hace con el cacao no exacto el eh, esa, la, el, ¿De qué el está, chocolate estamos hablando del chocolate claro sí, bueno claro pero si el no el sí sí yo también la tableta de chocolate claro la barra claro. de chocolate exactamente eh, y eso era la posta no el cien por ciento cacao claro. posta, posta sano full eh, pasa que a la reina de Inglaterra no le gustaba el chocolate tan así amargo por el cacao. Y le metió azúcar. le agregó azúcar, le agregaron leche y ahí queda la porquería que comemos ahora, que no bueno, es 100% cacao. ¿no? Vamos ¿Qué a reina dar podrido? algunos datos al respecto. <laughs> Porque el chocolate amargo es... Ay, oh, qué rico. Sí. Eh, perdón. A ver, a un gente le decíamos que neque... Porque en vez de decir tenés que ir, decía quené que, ir". No, es que no hay eh, que ir. Me molesta cuando dicen movistar, a movistar, ¿Oh? movistar, nunca escuché. No. Yo tengo movistar. Después yo hay algo que me acuerdo mucho, eh, primer año de la facultad teníamos lingüística y era el, el de queísmo. Ah, decir claro. de que, cuando, cuando no hay que, que decir de que, digamos, y cuando el, va que y y realmente me, me atrofió el cerebro tipo no. a vos eras dequeista? no 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 pero empecé a darme a cuenta de la gente que los lo, lo decía mal digamos um, eh. O, eh, y hay gente que también o sea puedes tener un queísmo o puedes tener queísmo. claro que es cuando vas de es, qué decís qué no exacto es, es saber ¿Qué? cuándo... <laughs> de qué de ah, qué ¿Cuándo ¿Qué? usar eso no blow mine eh, <laughs> claro yo te decía por él yo te estoy contando y te decía dos, de te... qué Claro, nos interrumpimos y no es, yo te decía de qué, es te decía qué. Ah, claro. Y si yo te digo, te decía de qué, es de queísmo. Y bueno, ahora no se me ocurre un ejemplo. Claro, después poner ejemplos porque realmente es... A tipo... mí el que más me molesta es cuando confunden los tiempos verbales de el um, condicional. O sea, ah. si yo hubiese hecho eso cambiaría la cosa y te dicen si yo habría hecho eso claro, tipo todo. cambiar cambias la cosa digo qué qué ¡Ah! fuera ¡Pah! Catalina de GH hace mucho eso dice mal dice ah. mal. contra mal vuelve a la escuela vuelvan a la escuela vieja bueno volvamos al chocolate bueno, sí. sí volvemos sí. al chocolate y eh, esto se celebra el 13 de septiembre todos los años a la vez también el chocolate algo mundial es una fecha mundial eh, y me gustó mucho porque, bueno, acá ya escuchamos algunas eh, informaciones y datos eh, más generales del chocolate, entonces yo me quise buscar eh, algo más para poder debatir y contarles a ustedes. Uh -huh. eh, sabemos que en gastronomía lo que hablamos mucho, hay como especialistas de cosas, como por ejemplo el vino, el té, el café. En el caso de chocolate están los chocolatiers, uh -huh. que son eh, los especialistas en Como chocolate. Como los familiares de chocolate. Exactamente. Que generalmente trabajan en fábricas de chocolate y te dicen, bueno, este chocolate está bueno, este chocolate no. y... Eh, el blanco no es chocolate. Bueno, eso me gustó mucho porque lo que hizo la revista Olala para esta última, para este último día de chocolate, es que se fueron a una cata de chocolate. Ajá. Que estaba, bueno, un chocolatier, justamente él, y la nota era cosas que aprendimos en esa cata de chocolate, que por ahí estaría, está bueno para refrescarla y tenerla en cuenta. Una cosa muy importante es que el chocolate no va en la heladera. Pero, ¿qué pasa en corrientes? Hace, Hace mucho, mucho calor. calor. Hace mucho calor. Así que probablemente <laughs> debemos ponerlo en la heladera, pues se nos va a retirar. Si sí, no, ¿sabes qué? Pero en teoría, el chocolate idealmente tiene que estar en una temperatura ambiente que va entre 15 a 23 grados. Impossible. Y con una humedad de que no supere el 50%. Claro, bueno, imposible. Yo ¿no? en, en invierno, a mí me gusta mucho tener chocolate lo más amargo posible dentro de... ¿Más todavía? ¿No le pones dulce a tu vida, vos? ¿Todo amargo? Tirado sí, no, eso. Bueno, yo en esas cosas no me meto porque... Es la convivencia. Acá, la claro, convivencia. acá hay problemas internos que... Después lo podemos. No. <laughs> a mí lo que no me están pasando sí, es la no, arma, no el mate. Eh, decía que cuando yo compro chocolate para taza, no, no se pone en la heladera. O sea, porque también es un consumo que generalmente hago en eh. la época más fresca del año. Ah, o sea, claro, voy a decir submarino, eh, vamos a ponerla. Claro. Ok. Lo dejo ahí, Pero claro, eh, no, oh. no te lo tomas en enero. No, claro, no tomo su en enero, tomo muy pesado no, en julio. Claro, sí, sí, Ahora, sí. Ahora, por ejemplo, tengo ahí mi barra de chocolate eh, puesta en alacena la divina. No va a la ladera. Claro, sí, mientras, obviamente, a eso me refiero, mientras, mientras se pueda. Mientras se pueda, no pongamos el chocolate en la heladera. Ah, claro, pero después te compraron un eh, alfajor en diciembre y si sí o sí tiene que ir a la heladera pero, porque... Es muy chistoso porque vos ves en diciembre como los kioscos ya sacan de la vidriera y los ponen en heladera, el heladera. porque si no, eh, no te pueden vender, está todo derretido. Tiran, tiran su producción ¿Sí? porque no no directamente está totalmente derretido. ¿no? En realidad depende del kiosco. Si es un kiosco con aire 24/7... Sí, Queda puede bien. llegar a mantenerse más, pero, eh, bueno, ahí ya, yo ya creo que entran a, a esto. O sea, objetivamente el chocolate tiene que estar entre estas temperaturas, uh -huh. digamos. Por más que eh, haya aire prendido, va a haber mucha humedad, sí, o claro, sea, hay cosas ¿sí? que no pueden controlar, digamos. Y, por ejemplo, en este lugar donde fue la cata, todo el año ponen el aire en 21 grados. O Qué sea, bien. entonces... La ¿Dónde, ¿Dónde es eso? <laughs> Voy ir a vivir ahí. Puro <laughs> cacao favor. se llama el lugar en Buenos Aires, una chocolatería. Eh, entonces todo el año 21 uh. grados. Para mantener a ese chocolate Qué en lindo, su temperatura claro. y humedad ideal. O sea, comes en, en las condiciones en las que tenés que comer el chocolate. Exactamente. Otra de las notas de Cata que ya les llamó la atención es que eh, esto de que dicen, ¿qué pasa? El chocolate blanco no tiene cacao. Esto está objetivamente. Uh -huh. Es una mezcla de manteca de cacao con leche y con azúcar. No sé por qué estamos discutiendo esto si las dos Excelsars Excel pasteleras que pasaron por acá dijeron que el chocolate blanco es chocolate. ¿Por qué le damos cabida a esta discusión otra vez? Pero, ¿qué pasa con <laughs> el, chocolate. el chocolate blanco? Hay un mito que dicen: ah, como no tiene cacao, es más berreta o es más barato. Pues el chocolatear dice no. ¿Por qué? Porque la manteca de cacao, que es lo que le da como esta, esta suntuosidad, sí. es uno de los insumos básicos para hacer chocolate, que es el más caro. Entonces. Eh, Yo no estaba peleando. No importa. Acá a todo momento es una demostración de que el chocolate blanco es chocolate. Entonces. a eh, tener un gusto de mierda. <risa> <risa> ¿Qué decirte, disfruta? Entonces, bueno, dicen no, pues, que no, eh, no, esto ya. Yo, eh, no, info objetiva del chocolatier. Toxi, yo te pedí una columna, no una clase magistral. Después, otro de los datos que algo nos adelantaba el video que vimos: el 70% del chocolate que se consume en el mundo viene de África. Uh -huh. Vemos la plantación laboral que existe al respecto, pero, pero en Argentina, nuestros chocolates generalmente los consumimos son de Latinoamérica. Claro. Porque tenemos eh, industrias chocolateras muy cercanas. Dicen que el mejor chocolate del mundo, de hecho, se producen en, en, en la capital de Perú. Cusco. Exactamente en Cusco, eh, exactamente en Cusco eh, donde podemos encontrar un muy buen chocolate y uno de los mejores chocolates del mundo. No nos queda tan lejos, si algún fan de chocolate quiere ir a probar, no estaría <coughs> nada más hacerlo. Como me traigan. gustaría hacer Majin Buu y convertir a todos en chocolates, qué buen poder. Es eh, buen a, poder ese. Majin Buu nunca convirtió a nadie en chocolate blanco porque sabe que suena. es un buen poder. <laughs> eh, a lo que sí, un ingeniano camerunés, no sabe si lo convertiste en no, chocolate. No, no. Bueno, para. No, no. no admitimos, ya, dijimos que acá aceptamos a eh, todos, por favor. Güey, <laughs> tanto calor, sí. Fabián tiene calor y disgustos de mierda. Sí, yo ya estoy transpirando ya acá. O sea, yo por mí ya prendería el aire, pero Mariana no está en condiciones de soportarlo. No. Bueno, algunas otras cositas que para el que le interese, como siempre decimos acá, ahora va al kiosco, y dice, Uy, que gana como un chocolate, va y compra, para tener en cuenta si ese chocolate es mejor o peor, que nos dicen que hay que tener en cuenta, que rosa blanco. <laughs> yo no voy, yo voy a, a ignorarla en este momento. <laughs> <que> ignorar, porque... <laughs> Esos comentarios ignoran nomás. ¿Viste cuando Moria ponía Windows? <laughs> es como el nenito que no sabe perder su batalla, bueno, ¿viste? Y te va a seguir molestando eh, así es Mariana. Una cosa es, abrimos el chocolate y qué aspecto tiene que tener? Tiene que ser brilloso. No uh -huh. se tiene que ver opaco. Si uh -huh. se ve opaco, la calidad, bueno... El chocolatito. Agarramos el poder. chocolate. O oh, negro, que negro casi, ¿viste? Los, cuando agarramos y lo sentimos, tiene que tener un sabor agradable. Si notamos un dejo de medio que está medio viejoncho, que puede pasar, mejor no lo comamos. Otra cosa que nos dice el chocolatier, otro sentido que hay que activar es poner el chocolate Trac. cerca del oído y se hace ese claro clac como distintivo. Es bueno el chocolate, si sí, no. medio que se claro, hace si todo. todo no. Tenemos y ya se ve la... que ese día hace calor. Sí, no, hace estamos hablando crack. de un chocolate en de... condiciones claro. eh, ah, okay. correctas. En unos 21 eh, grados. Exacto. Sí, eh, se nos deshace todo así sin hacer el el, este ruido de, de que está crunchy por lo menos. Eh, no, no será de la mejor calidad mm. posible, ¿no? Otra de las cosas es que cuando lo se dice que lo mordemos, lo cortamos con los dientes y después la idea, cuando haces una cata, es que te queda entre la, en la lengua y el paladar. Y ese sabor tiene que ser profundo. O sea, tenemos que sentir todas las notas de ese chocolate. Y el retrogusto, que es el sabor que queda en el paladar luego de comer el chocolate, o luego de tomar vino, esto se. se hace, en todas las catas siempre se evalúa el retrogusto. Tiene que quedarnos como una sensación en la boca, digamos. Otra de las cosas que se hace el chocolate, el chocolate también se tuesta, digamos, uh -huh. o sea, porque son granos. Si está sobre sobretostado, igual que pasa con el café, es generalmente malo. O sea, no, no tenemos que sentir como que está que, medio quemado, digamos, Amargo. sino que, exacto, tenemos que sentir como la, la este sabor como suntuoso, elegante, frutal. El sabor del cacao, digamos, que tiene. Eh, y esto que les decía yo, al tacto tiene, no, tiene que ser bastante seco y no ser pegajoso. ¿Y cómo se toca? Con las yemas de los dedos, para determinar esto. Así que bueno, yo les dejo esa info por si para les todo interesa. para que después juego agarre así coma ¿Qué? tres bloques Te juntitos. De ella, ¿cuál, de? ¿Cuál es el chocolate más barato? vale comprar ese. Bueno, qué rico, qué rico el chocolate barato. Cada uno después elige como puede. Exactamente. Eh, está ah, bueno y es barato es el el de 70% cacao de de Arco. El debo decir el, el el mismo que es, es blanco y negro pero, pero ahora todo negro. Ah, ok ese, sí, ese es rico. Ese, es rico. Sí, ese, ese rico. chocolate es rico. Um, más cercano que bariloche. A ver. Y, y con muy buen chocolate. No es barato, pero nada. Si son de ir a Brasil, gramo de canela. Tiene muy buena ah, chocolatería. Ah, y hay un lugar en, claro, eh, vos decís, en, la, en las dos ciudades que están la ciudad. que en la montaña, digamos, tiene un clima recontra diferente al del de, resto de la zona de Brasil. Me dijeron, eh, tengo que ir, quiero ir a ese lugar. Son, porque son hay un montón hermosos. de chocolatería y incluso es bastante vistoso, pues medio suizo, eh, así tiene Son dos, dos ciudades, pueblos que, bueno, están bastante cerca, de hecho hay todo como una serie de tours, te quedas en uno y claro, pero en el día te vas al otro. Y conoces, eh, y tiene todo un estilo suizo, europeo, colonial. La, la ciudad con estructuras muy lindas, arquitectura muy hermosa, y tiene una serie de atracciones bastante importantes, incluso en circuito también. Vos compras como un paquete, puedes comprar el paquete y haces todo: chocolatería, eh, tiene un lugar de juegos, sí, incluso sí, tiene me, una me pista de muy, hielo. Muy, o sea, muy bien de, eh, de eso para conocer. Tiene. Es muy interesante, la ciudad es muy hermosa. Ir en la época de Navidad es hermoso. Claro. Está eh, especialmente todo decorado. Hay nieve. Cuando hace más frío, nieva. Obviamente, si te vas en diciembre, no, no va a nevar, pero no hace calor. Incluso a la noche por ahí te tenés que abrigar. Y eh, es hermosísimo. Y tiene chocolaterías muy ricas. Y que incluso. Tenés nada, todo el turno es solamente ir a comprar chocolates, sino que te muestran todo. Es un tour claro, te cuentan la historia. Sí. Muy bueno. La verdad Era que me habían, me habían comentado de ese lugar, así que está, está bueno para que sí, yo muchos creen. argentinos vamos a Brasil, así que Claro, para por eso en digo, cuenta. es más cerca. Termina siendo más económico que Bariloche, sí, pero no es tan económico como ir a Torres. O sea, Exacto. si te tenés que. que para mí, lo ideal es quedarte por lo menos 3-4 días, quizás, tipo, hacer playa. Para a todo. Claro, nosotros, por ejemplo, hicimos playa más arriba, nos fuimos a Gramado de Canela y después hicimos playa más abajo. Claro. Eh, como en el lo, medio, digamos. Claro, nos quedamos 3-4 días y obviamente quedarse ahí es más caro que quedarse encapado de canoa. Claro, o porque en es súper turístico. Y, y, no, y además y, es como ot otro tipo de turismo. Otro tipo de turismo, un turismo un poquito más elevado. High claro, Tickets. <laughs> sí, pero la verdad es que son dos ciudades preciosas. Yo no sé si me quedé buen gramo o en Canela, pero tipo, tenés un colectivo que te lleva al otro. Claro, están cercanos. Sí. Bueno, otro de los días que también eh, coincidió con el Día del Chocolate, porque se hace <coughs> en el primero, segundo sábado de, de, de septiembre, en esto vi distintas visiones, hay algunos que lo hacen el primero, otros que lo hacen el segundo, es el Día <coughs> Mundial de la Arepa. Si quieren podemos ver el videito primero, entonces así después ya charlamos al respecto. Celebrar el Día Mundial de la Arepa. Te comparto cinco curiosidades. Las arepas son conocidas en otros países como gorditas, changa y por los indígenas colombianos guanes del norte de Santander como tijita Fun. Durante mucho tiempo la arepa estaba reservada exclusivamente para que fueran preparadas por mujeres en un budera de barro. Su grosor era de 1.5 centímetros y 250 Suspiró. gramos de peso. Según fue historiográficas. La palabra arepa proviene de la voz erepa que significa maíz para los cumanagotos. La diferencia entre una arepa venezolana y una colombiana es que la venezolana es gruesa y se rellena y la arepa colombiana es delgadita y sin relleno. El diccionario de la Real Academia Española reconoce la palabra arepa desde 1884. ¿Y tú sabías estos datos interesantes sobre nuestro principal orgullo gastronómico, la arepa? Si te gustó este video no olvides darle like, comentar, compartir. Guarda. ¿Cómo se puso de moda la arepa? Bueno, vamos a hablar al respecto de eso y por qué se estableció el Día Mundial del Arepa pensemos en venezuela claro, sobre todo migración. como un país exacto que sufrió un nexo, una su diáspora migración. de la gente justamente por sus condiciones sociopolíticas muy complicadas no nos vamos a meter <laughs> eh, al respecto de eso pero eh, entonces los venezolanos empezaron a distribuirse por todo el mundo y en 2012 dijeron bueno vamos a organizar así por redes un arepazo entonces todo el mundo vamos a comer arepas este día y y ya el año siguiente se, eh, se organizaron repetir. un poco mejor y dijeron: No, vamos a establecer <laughs> este día como algo mundial. Entonces, nos unimos todos los en ese lado, que estamos viviendo en uh -huh. el exterior, bajo este plato que nos representa y que es tan típico nuestro. Digamos. A mí me gustan las arepas, pero no entiendo el hype. Tipo de. ¡Arepas! Eh, yo, o sea, como que sí. Si como A, arepas a todo mí bien, me gusta mucho. Me parece que. No, como arepa todo. Eh, bien. Eh, Creo que algo que, que podríamos decir que es como que las vuelve muy especiales es que en realidad al poder ponerle cualquier cosa adentro la puedes comer como en cualquier momento del día, Yo digamos. Y esa es su virtud. Eh, o sea... Esa es una virtud y la puedes comer parado, digamos. Entonces, ahora lo que se hace mucho están mucho en las ferias, las areperas no. de Venezuela. Y otra cosa contundente, la harina de maíz precocida. Te da mucha saciedad, ya de por sí, y ni hablar si le ponemos todo ese relleno que le puede poner, que le puede, de hecho, mezclar carne con cerdo, sí. con legumbre, con porotos. Entonces, te, no es tan caro, te puedes comer parado, le puedes poner lo que quieras, o sea, te da saciedad. Y creo que todo eso hace que eh, se haya vuelto como un platillo así de, de comida callejera muy popular en los últimos tiempos, sobre todo acá en Argentina. También tiene que ver con. A lo que yo nombré, que es la harina de maíz precocida. Esta harina de maíz precocida, Argentina no tenía una tradición en, en usar esa harina, entonces era muy difícil de conseguir para los venezolanos. O sea, por ahí a alguien de Venezuela le compraba o compraban en otro país y la traían. O sea, antes era mucho más complicado que hoy en día, que hay incluso marcas argentinas que ya la están produciendo. Claro. Eh, son harinas más caras en ese momento porque son harinas importadas, digamos. Entonces eso hacía que por ahí el mercado no, no creciera tanto, digamos, como hoy en día se puede conseguir mucho más a mano este, este producto. La harina de maíz precocida a mí me interesaba entender qué, cuál es la diferencia que tiene y es que se produce básicamente distinto a otras harinas que nosotros consumimos. ¿Por qué? Porque el grano, lo primero que se hace es se lo, eh, se lo pon, se los pone al calor, digamos, se lo cuece. Después recién se seca así como está, y después recién se hace la molienda. Uh -huh. O sea, es como que se, se hace al revés, digamos, a la producción de otras harinas. Entonces, esto hace que la harina de maíz precocida sea una de las más vendidas en todo el mundo, o sea, la que más se, se consume en todo el mundo, si bien nosotros no estamos tan acostumbrados a este tipo de, de harina. Y es utilizada en. Platos que por ahí no necesitan larga duración de cocción. ¿Por qué? Porque ya está precocida. Claro. O sea, es como que vos le tenés que dar en teoría un golpe de horno. O sea, se hace bastante rápido porque el, el grano ya está cocido, digamos. Y todo esto hace que la arepa o la haces así, vuelta y vuelta. Y en muy poco tiempo, otra de las cosas que hace que te, muy fácilmente en toda la feria es eso, que muy rápidamente está hecha tu arepa y la puedes vender, digamos. Y como decía ella... Hay una disputa entre colombiano y venezolano por decir quién es el dueño de esta receta. La realidad, como hablábamos en otras columnas, Venezuela y Colombia en un momento estuvieron unidas en lo que era la Gran Colombia. O sea que es muy difícil determinar si un venezolano claro. o un colombiano fue el sí, que creo. Incluso, bueno, ella lo dice con el, la tribu. Eh, Guarnín, Guarín. Claro, eran tribus no sé, indígenas, como que, digamos, que vivían en el mismo <coughs> territorio. Que Don Pinilla cuando charló con nosotros y le preguntábamos, vos sí. creo que le preguntaste esto de, la, de lo de la arepa y él dijo, mira, la verdad que esto no tiene sí. frontera, nos disputamos nosotros para saber. Eh, quizá en una competencia hasta eh, cultural y cómica, pero la idea es que la arepa es de esta región. Exactamente. No, no Eso puede, es como que deja el pedo la discusión. pero no, si básicamente es cierto que la diferencia está, como decía ella, en la en que una no tiene relleno. Incluso eh, yo probé la colombiana y te dan con un poquito de crema de leche, claro, es como un pan. una untadita nomás y lo cierran y lo probas. Eh, y probé acá la venezolana, que sí ya es más como un, una suerte un platillo, de sí. eh, taco, poner una cosa así, claro. este, similar a eso. Pero creo que tiene la virtud la, esta venezolana en su variedad, pero también creo que si vos querés probar un poco en exceso te abruma. O sea, porque te vas y no sabes qué ponerle. Exacto. ¿Entendés? Es como un montón. Entonces. También es cierto que se llena de gente. O sea, vos te vas, querés ir a comprar. al paseo, el lugar donde paseo más, más, y se llena eh, de gente. Más ahí, pero mucho pero sale rapidísimo. Sí. Este, y como dice Roxy, yo por ejemplo cuando probé con comí tres. Eh, y la verdad, decí bueno, listo, está bien, sí, es con mucho. esto me alcanza. Sí. Este, eh, pero. Tres sí me, me parece pasa mucho eso. igual pero ¿Qué él depende. le del, acá, acá una? ¿Qué sé yo ni me acuerdo pero le puse el, eso el carne eso está buenísimo chancho, porque quejín. por ahí nosotros estábamos acostumbrados como no sé a nuestra comida callejera no sé el choripán que qué le podés poner bueno o sea, por, yo pensaba es un pan en eso, ¿no? con, con con carne no en este sentido vos le, le, te dejan ponerle Creo que todos los ingredientes sí. que quiera o, o dos de cada uno... Tienes que elegir las carnes, son los tres y la salsa. Dos, también, y la salsa. Eh, entonces es como elige tu propia aventura. Sí, y lo cual eso creo que hace como que sea súper vistoso para el para la clientela. Bueno, ¿no? y, y esto a mí lo que me llama la atención de, de este tipo de comidas como los tacos, por ejemplo. Si yo me siento a comer tacos, solo tacos, me puedo comer como cinco. ¿Entendés? Claro. Pero vos decís, es un montón. Pero vos te vas... Pensás en el mexicano, y así como vos salís acá y te podés comprar un pancho, el mexicano va y se clava dos tacos, a sí. las cuatro va y pasa por otro, se clava dos más. Y así la llevan los que comen arepa es lo mismo. O sea, van de paso y en vez de comprar 100 gramos de chipá, se compran una arepa y Exacto, siguen caminando. Eso es, es o sea, la arepa, eh, es como el, el pan es el pan o lo, el chipá de que nosotros tenemos, a lo comen a cualquier Exacto. hora. En eh, Estados Unidos una McDonald's. Claro, bueno, allá funciona. Allá sabes qué es lo que, que la verdad que es re loco, pero te das cuenta la cuestión de lo cultural. Esos frascos batidos, llenos de azúcar. Ah, eh, que son frascos que te piden, no sé, café ah. con leche. Ah, sí, 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 las malteadas. Es azúcar. <laughs> sí, o sea, sí. pero los vagos te piden eso a las 10 de la mañana y siguen caminando, no sí. sé como si nada. <laughs> bueno, son cuestiones culturales. ¿El eh, chocolate Hamlet o como te lo venden en el tren Roca en Buenos Aires? Chocolate Hamlet. Hamlet. Qué feo. Ah, yo lo, lo rebanco. No, no lo rebanco, lo. Chocolate Hamlet lo rebanco. No. Es horrible, Fabillardo. No, está bien, loco, yo llegué a un momento me comía uno todos los días. Estaba un peso con 50, ¿cómo no iba a comprar? Pero es malísimo, ¿Me importa ¿Te comerlo. No. Buah. Bueno. El que bueno, es no, mix no blanco y negro, de no, en, es en que cuestiones estas son la, de chocolate. Pero estas son las diferencias que nos unen. Pues. No, pero o sea, mira que a mí más. me gusta lo barato, eh, y yo he comprado muchas cosas solo por ser barato. Pero Pero eso hasta ese es tu límite, no. Me acuerdo que mi mamá una vez compró porque estaba barato. Dios mío, estuvieron meses ahí. Era como, toma, No quiero Venía una visita. No, ¿Lo no, no, no quiero esta mierda. No quiero esta tartar. Dios Hola, mío, feo, Bueno, podemos ir al, al siguiente, así ya vamos eh, terminando. Recomendame ¿En el algo? Negroni. Recomendame algo de Itatío, Santa Ana, Mariana Brasil. Le mandás falta que me digas que compro un ¿verdad? chocolate en Francia, ¿no? Pues resultas bueno, no mi pobre. Acá vamos momento. a otra fecha que tiene eh, esta este mes que es la Negroni Week del 16 al 22 de septiembre. Menos mal. O sea, ah, estamos, uh, estamos, estamos, estamos atravesando. Está tiempo mi hermano para clavarse un par de Negroni ahí. Muchas promos en muchos lugares o oh, atención ahí porque eso sí lo vi en. Fuerte con el Negroni. Eh. Lo, lo ponemos ahí hoy vamos a hablar de el negro no what me encantó eso a ponen varias partes de películas o cosas no sé. I usually like to drink is a festive summer beverage called hay, the negroni vamos a hablar de la historia cómo se hace y cuáles son sus variaciones. El Negroni es muy controversial porque los de Milán dicen que lo inventaron ellos, los de Florencia, que la Toscana, dicen que lo inventaron ellos, y por ahí un general Pascal de Negroni dice que lo inventó y nació en Senegal. Pero bueno, la historia más famosa es que lo inventó Camilo Negroni, que era un conde, o él decía que era un conde, el abuelo definitivamente sí lo era, sabemos hoy si realmente existe, pero había una figura que le encantaba mucho el primer cóctel que vamos a hacer que se llama el americano básicamente todos los negronis son iguales son mismas partes de ginebra mismas partes de campari y Bermud. dos onzas dicen que son de cada uno iguales algo ha ido mal ay no nos banearon <laughs> ah bueno ah okay, Te chévere. importa ¿Dos igual onzas eh, exactamente bueno esto, y no tiene nada para rebajar? Las rodajas de naranja, en teoría. O sea, son tres bebidas alcohólicas diferentes. Exactamente. Podemos decir que un Negroni es esto: la, Así, la, la, la distribución igual de gin, vermú y. Campari. Campari. Y se le pone después algunas rodajas de naranja. En esto es como la receta tradicional. Obviamente, los bartenders después le van, le sacan, le agregan cosas, pero esto podríamos decir que es la, la, base. la, la base del negroni. Como decían ahí, la, la historia más eh, aceptada, digamos, de, de mundialmente, es que se inventó en Florencia en 1919 y él hablaba ahí del de americano. El americano tenía vermú y tenía eh, Campari. El Capari es una marca, ¿no? Uh -huh. Hablemos de que es sí, muy. Sí, sí. Eh, pero ese mismo tipo de bebida y soda, se cortaba con soda. Este conde, que es el conde Negroni, eh, va a un viaje a Inglaterra y vuelve, eh, y en Inglaterra conoce el gin. Vuelve y le dice al bartender, que también se hizo muy conocido por eso, en un, en un café muy conocido de la época en Florencia. Eh, le dice no para hacemos un americano pero agregarle esto que te traje que es un gin y el bartender dice ah bueno en vez de ponerle soda lo reemplaza por eh, por gin y ahí nace el Negroni desde entonces datos a color de este de esta bebida hace tres años es la el trago más vendido y pedido sí. en los bares en la coctelería a nivel internacional vos sabés que yo lo vi cuando trabajaba en el bar todo el mundo pedía sí era impresionante o sea y no había como di era cerveza Negroni claro eh, un Daiquiri Negroni o sea a ese nivel era uno y uno uno y uno sí, un y... día le dije che haceme uno voy a probar y porque por ahí viste un día que no venía nada el, el te preparaba. <laughs> te claro lo vamos a cerrar y te armaba un jean digamos de, de, de la nada eh, y probé es fuertísimo, es, o sea, es algo que no, lo, no te puedes, tenés que sentarte y tomarlo. No te digo al nivel de un whisky, pero sentarte, tomarlo todo el, el momento. Sí, porque si te empezás a bajar la, uno detrás de otro, te diste cuenta y ya te, te levantaste te... tan hernia. Sí. Sí, 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 porque sí, sí. son tres bebidas alcohólicas combinadas <coughs> sí. y dicen que eh, por ahí lo que le otorga un poco de dulzor es, es la naranja, pero ninguna de las tres se... se se, di, se caracteriza por ser dulce, sí, digamos. Claro. O sea, es, es contundente y en base a ahí podemos empezar a hablar, digamos. Pero eh, bueno, la Negroni Week, básicamente, que es lo mismo que uh -huh. otras fechas de O sea, esto es hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo, hasta el 22. Acá en Corrientes hay varios lugares que ya vi que tienen promos al respecto, porque todo el mundo tiene el Campari, sobre todo, es una bebida que puedes conseguir en cualquier lugar. Y ahora sobre todo también el vermú muy en moda, sí. la moda, el jean también, entonces el negrón y sí. bueno, es como que... Eh, calza perfecto para unirse hoy a la... Esa... un lugar que antes no tenían, ¿no? ¿Sí? Esto del jean, por ejemplo, yo siempre le gasto a mi, a mi primo, a mi hermano, porque tomaban cualquier cosa y ahora parece que si no te toman un gin un fin de semana, ay no, no no, no puedo claro, tomar no, si no tomo un no gin. No pasó, en o sea, no pasó el fin. Dale, no. boludo, que te hace el fantástico. Pero bueno, eh, si estoy viendo eso, ¿entendés? El vago se compraba un viña de balbo con una soda para estirar porque le salía 30 pesos en la promo y estiraba toda la noche y ahora vos te vas a la casa y tiene el gin más caro porque claro. si no toma ese, no toma otro, ¿entendés? Pues yo soy cero pretenciosa con, con la, la bebida alcohólica recontra de, o sea, me, por ejemplo, me gusta mucho la birra artesanal, sí, pero no tengo problema con tomar, Kill me bajo cero. Claro. Ay, ¿Viste hay gente ya pasando los 30? Dice? dice No, ¿cómo va a tomar? Por una cuestión de que al otro día dicen que la salud. Claro, sí, 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 más sí. que nada. Claro, a mí no me pasa. Por ahí que el cuerpo ya no te da, digamos, de hecho, como antes. No sé, eh, me gusta mucho la, la birra medio de trolo, como Santa Fe, que es suavecita. Me re gusta. Y después, eh, un viña con una seco pomelo. <laughs> Datos para conquistar. Dijo y me conquistó. Un, claro, un viña algo con seco pomelo. Dijo un y me priteado, dirían los cordobeses. Pero dulce, si sí, la claro. llevas tranquila. Pasa que allá eh, usan la gaseosa Priti, que acá se consigue, creo que en el Chango más nomás. Sí. claro, muy poco, y, pero y es muy lo, recado. Lo cortan con eso. Sí, con, sí. En vez de usar la seco, usan el, la Priti, entonces, Pritiado. Tendría que pritiado, probar con, con, con Priti. Sí, dicen que Igual tampoco energía. tomo demasiado. Como, y el, como el tema de ese, de ese tipo de combinaciones es que es dulce. Es dulce Entonces, y no te das cuenta te, te empinás. y no. Cuando te diste cuenta, ¿sabes no, qué es? Grave, grave error. Tranquiles. Cuando querés volver a claro, atrás, te metiste hasta la mitad. Primero que agarrás y tomás un <laughs> whisky, decís: puta madre. Todo, Primero que una medida whisky... estuve haciendo mal en mi vida. <risas> 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 Primero que la medida de whisky te sale re cara como para tomarte para empedar o sea, te sentás a disfrutado claro. del whisky. Sí, es lo que decía él, de, 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 de hacerse el momento para sí. disfrutar el trago, digamos. Y de hecho, el Negroni también no es largo el vaso. No, claro, no, es, es como es, el, la medida de whisky nomás. Exacto. Sí. Y te sentás y lo disfrutás. Tiene otra connotación, en cambio, el, el, el printeado es para... Yo me, para yo me para imagino una, trago, barra en, taca, taca. una barra en Nueva York. Yo Sol, viajé sola. Y me voy a esos bares de películas de Nueva York y me Todos siento. Eneona, y yo sí. estoy con un vestido. Estoy fascinante, stunning, como en las películas. Y uno de allá. El sueño el, de el, Rox. El, el, el bartender me dice: Te mandan este. <risa> y <risa> está al lado en el, en el, en el coso. Y ahí finito, yo hago así y, y lo veo. La, la carita, ¿entendés? Tipo, <laughs> y ahí lo veo y él me hace. <laughs> Bueno y ahí mi versión del sueño. Si yo fuese el vago la... me levanto y me tropiezo ¿no? o entonces sea, me voy todo así como haciendo La ella, puta me caerá. La, la versión del de sueño de Roxy, me la, mentido, tuya, la, la, ella, la tuya suma que te me caes hace, y yo me voy viste todo y así. ¿Y le tiras? Y me tropiezo y ay, la y la mía es la misma de Roxy y yo saco una prisa de la cartera <laughs> y, y le tiro así. <laughs> Soy argentina. Y ahí no. todo eh, eh somos argentinos. Eh, 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 Messi, Messi. Cómo me queda mi historia eh, romántica. Voy no, con no, no, no la puede. Pinto, dice, abro "Ah, pinto. ¿te gusta el pritear?" ¿no? Yo abro mi corazón y le cuento mis deseos más íntimos dice. <laughs> me hace Bueno, hablando de esto y solamente para terminar, Fíjense algunos bares Si les gusta Porque están en promo Esto ya es hasta el domingo okay. Y ahora vamos a la última Que podemos ya Poner el videito Y ahí vemos En su máxima esplendor Bacon. Ay, justo nos tapa el graph, la... Ay. Más antiguas Los chinos Inventaron La panceta Hace más de 3.000 años abre la primera fábrica de bacon se creó en 1770 a fines del siglo XVIII es básicamente un embutido bringing ¿no? un on bacon es más caro que la miedo daban bacon en los romanos que no hubieran discutido durante un año y un día dicen el, el, al día de este y el premio sí el, premio. el bacon ayudó a fabricar explosivos en la Segunda Guerra Mundial o sea guata se solicitó a los hogares Ay, ¿no donar pegaba, sangre por... de bacon para crear glicerina que se usó para fabricar bombas pólvora y otras municiones muy esto te juro hay un campamento de verano de bacon viendo Ann Arbor Michigan organiza el campamento bacon todos los años y de hecho sí, ellos Estados Unidos tenía que Exactamente. porque si no esto, este día, si bien no es un día como oficial, se sabe que es en septiembre, eh, fue determinado por estudiantes de la Universidad de Massachusetts eh, <laughs> para homenajear a esto que bueno está vinculado totalmente bueno, con los yankees y la hamburguesa, sí, pero fíjense desayuno. cómo. Es el embutido más antiguo de la historia, lo crearon los chinos. Los chinos, obviamente, pensemos, son una cantidad, un hambre tenían, entonces dijeron: no vamos a desaprovechar esta, esta, um, esto, claro. esto que queda entre los músculos, digamos, es como una grasa que queda sí. entre los músculos del vientre del cerdo, y eh, la empezaron a conservar y a hacer esta, este embutido que es muy popular hoy en día. Eh, después. Acá lo que tenemos y por qué es tan caro, hay una cosa, el bacon generalmente es, se hace, tiene que ver por qué queda así, digamos, lo que lo hace muy versátil para usarlo casi en cualquier comida, porque es una lámina que vos la, la freís y queda como súper eh, crocante. Claro, se desgrasa todo. Exacto. El bacon tiene más porcentaje de grasa que de carne magra uh -huh. pero en Argentina debido otra vez a lo que hablamos mucho sí. en nuestra industria eh, ganadera lo que se come acá es panceta claro que dicen que tiene incluso más carne magra uh -huh. que grasa entonces incluso hay gente que te lo dice es muy bueno para el desayuno tiene muchas grasas saludables eh, porque no es lo mismo que el bacon que podemos encontrar en Estados Unidos no donde sí realmente la mayoría de su porcentaje es grasa y no tiene mucha calidad Ahí nos está saludando una nenita, le saludamos. Y con esto bueno, eh, terminamos esta gurú columna de hoy con datos. Acá, eh, justamente, eh, eso es panceta, que bacon y bacon, un buen guiso con panceta, una Exactamente. Delicia. Claro. El tema es Dios que, mío. para mí, la diferencia cuando uno dice bacon y panceta es que. Lo que decías vos. Sí. Cuando hablamos la calidad, de panceta, hablamos de que nosotros somos una zona recontra ganadera, porque en Uruguay también, digamos, eh, que come carne de una manera distinta. Es sí, lo mismo claro. que, que en otro Japón, nivel. la delicia es esta carne que Le decíamos que tiene como líneas de grasa. que se No, y capaz que a nosotros no da eso y te vamos a mirar tipo, ¿qué pasa esta mierda? Dame claro. un asado. Sí, y capaz que si ellos conocieran nuestra carne, nuestra carne sería la deliciosa. Y, y yo super creo que cara. si conocieran la panceta que comemos acá <laughs> se volverían totalmente locos. Eh, y bueno, eh, uno de los más antiguos y uno de los más eh, consumidos también a nivel mundial, el bacon, como que llega a. como que superó cualquier frontera. Y eh, me gustan estos datos porque uno vincula directamente a Estados Unidos y pensemos en Estados Unidos como un gran colonizador claro, de costumbres, sí. claro. eh, siendo tan cosmopolita ellos y recibiendo como inmigrante de todos lados perfeccionaron por ahí lo que te hacen los sí, yanqui en la fábrica, ¿no? Capaz, claro, exacto. Yo por ejemplo no puedo concebir la idea de, en mi Argentinidad, de comer bacon en el desayuno. De comer claro, el desayuno en el digamos. desayuno americano. Güey, pará, cuánto hígado o sea, vos Yo por generalmente matarme tampoco la costumbre nomás. Obviamente que es costumbre Y por eso acabo de decir, en mi argentinidad Yo no puedo concebir esa idea Y de hecho, tipo, te vas a un hotel O te quedaste o lo que sea Y te ofrecen el desayuno americano Y vos como, ¿cómo que salchicha? ¿Crees que comas a las 10 de la mañana? Claro Dame lo bicochito Sí. Y la fruta. Y también Uf, tiene que ver cariño, con cariño. otra cosa cultural que hablábamos también una vez, que el, el yankee empieza como más tarde la rutina claro, que sí. nosotros y esa comida, la primera del y día... Casi su almuerzo. Que exactamente. Sí. Porque arranca tipo nueve días, recién se van a la escuela, digamos, se quedan toda la tarde. Entonces esa comida tiene que ser contundente porque mm -hmm. te da saciedad porque no es lo mismo nosotros que arrancamos mucho más temprano y ya a las horas tenemos como la segunda claro, comida. Sí. Eh, así que también tiene que ver con sí, eso. Voy, ¿no? voy. Así que espero que les haya gustado. Hay un plato que a mí me encanta hacer con, con panceta. A ver. Sale caro igual ahora. Qué pero... Si que... te encanta a vos, no, no me asombra que sale caro. <laughs> no, pero la panceta nomás es lo caro. <laughs> ¿Y qué más le pones? Brócoli. Bueno, brócoli también no ¡Ay, qué rico! Barato. Pero hago como... ¿Y lo una... cortás y lo salteás un poquito? Claro, corto la panceta. Y después aparte eh, hiervo el brócoli, antes de que se haga el brócoli y olor a pedo blando, ya le Ahí cortás le la cocción no le cortás la cocción con hielo, dejás aparte, eso reservado. Y mientras tanto hago como una falsa salsa blanca, que tipo le eh, pongo cebolla, manteca, mm, pesadito es el plato, eh. un plato y estás en Chile. Eh, cebolla, manteca, sofritar ahí, tuki tuki, después le agregás o crema de leche o queso crema, lo que vos quieras, eh, le tirás una, ahí falsa, salsa blanca. una sa falsa salsa blanca, le dejás que se derrita después leche le con maicena para espesar y a eso después le tirás la panceta, y le tirás el brócoli y después fideo o cualquier pasta que te guste. Oh, rico, Dios! Le tirás todo eso, ¡pum! Adentro... Oh pero si sí, sale carito ahora con la panceta, la pero última, para un gustito de, vez, de cuando... vez en cuando, o también la última vez, por ejemplo, que ahora soy pobre y está todo caro, lo hice, lo hice uno más falso porque ya la salsa es <laughs> falsa y ahora le sumé eh, jamón en vez de, claro. de de panceta, queda un lujo también. Bueno, yo siempre lo, es que y jamón crudo también. Yo queda un siempre lujo. lo hago con jamón y un poquito de pollo ponerle así, si hago así. Y eh, eso no sería como la salsa parisiana. Sí, es eso que algunos le agregan ¿no? hongo y demás, sí. pero eh, yo siempre uso un poquito de jamón y pollo, porque se me hace que es más sencillo este Estoy hacerlo, ¿no? Pero yo sí hago la salsa blanca posta, posta. Digamos, no le meto, le puedo poner un poquito de queso crema, pero después que ya espesé la salsa... Es y que todo. para mí la salsa blanca falsa es muy rica, bro. Sí, y es más rápido de hacer. Y ¿no? es más rápido de hacer. Y es más liviana también. Y yo verdad. creo Igual que... Igual el es brócoli... Rico. Esa, esa combinación de ingredientes ya de por sí es muy difícil que sea feo, digamos. Claro. O sea, te va, a su, te va a complementar y te va a subir cualquier plato. Sí, si te te sí, te como pues, pero el brócoli a ese punto... Claro. Para, porque para mí es re importante que el brócoli no quede el brócoli blando. Sí, pues. Olor a pedo. Cortarlo antes, antes Cortar la cocción antes y que te, que te suma de cierta crocancia... Queda muy rico con la pasta. Claro. Bien. Bueno, todos Marian aprendimos tips. algo hoy, ¿no? Bueno, espero que le haya Sobre gustado. Sobre todo que el chocolate blanco y sí es chocolate. <laughs> y nos vemos la semana que viene. <laughs> Veremos con qué tema. Me están por atacar. Ya lo estoy viendo, no, así que. Se arma simplemente todo. lo aviso Yo me voy, ustedes se quieren pelear. Voy a acá en el medio, Roxy, la próxima. <laughs> bueno. Porque vos sos la generadora <laughs> de estos conflictos Pero mirá que ahí adelante me queda más fácil. <laughs> y todo. yo también tengo Roxy. Eh, bueno, no, me sí, van a pagando un tema de mí nos vemos, la semana todos... que viene? Claro, Nos vemos ¿no? la semana que viene, obviamente, y me encuentran en arroba la gurú de la media Ah, te dije puta un día. Ah, no estuviste, sí. Para vos, Roxy, puta, dijo. Ah, sí. <laughs> Para... Para vos, Roxy, puta. Eso y me fue... lo dicen antes de irme, así como livianamente mientras yo estoy hablando... hablando, hace una hora y media, dice. ¿sí? <laughs> estábamos hablando de Colapinto, no sé qué, y ella soñó a que Colapinto le buscaba y le llevaba a Goya en su fórmula 1. <laughs> Que me mantienen humilde. Y en un momento no sé qué le dice. Dice: Para vos, Roxy, puta. Y fue: eh, Pará, que tiene que ver, Roxy. Pero bueno. No, vos me dijiste algo como parada Y Roxy también, como la pinta nada. Para vos, Roxy, puta. ¿Quieres hacer recorte? Para que vean, eh, Roxy, y cómo le, te queremos acá. Le voy a responder a Mariana, la conductora de Mucho humor Radio, muy pronto. Díganme sí, esta novela bonita, 2 y 27. Gracias, Roxy. Nos vemos la semana que viene. Pausa y ya venimos con la parte final del programa, dale.